Aquí traigo el cargador portátil. Creo que es cable, no me lo trae. Vamos. Vamos bajando 1500 gradas, señores. Y luego subir. Aquí vamos. Para abajo. Rumbo. Y salgo. Estamos en la base del volcán, señores. Ya bajamos todo el Cerro Verde. ¿Qué es ese? Aquí estamos, mire. Listo para subir. Ahorita vamos a empezar el ascenso, señores. Así que vamos. Ahí está. Bueno, señores, aquí vamos por la mitad, Cerro Verde. Ahí lo tapa la nube del volcán. Y nosotros está aguantando. Mira, aquí vamos subiendo el volcán de Izalco. Así que ya llevamos casi la hora y vamos cansados, así que juegue. Y bueno, señores, llegamos al cráter. Ahí está. Llegamos al cráter de el volcán de Izalco, el volcán más joven del país. Mire, ahí está. Este es el volcán más joven. 1950 metros, señores, sobre el nivel del mar, conocido como el Faro del Pacífico también. Miren, señores, desde otro ángulo. Volcán de Santa Ana, Isla Matepec, Cerro Verde. No hubiera salido vergón si ese maje no se hubiera tropezado en esa piedra. Ey, sí, volvelo a hacer, puta. Señores, quiero darles un dato, un pequeño dato, que justamente este día que nosotros hemos venido acá a lo que es el volcán de Izalco, pues nos informaron, y es de que también nos dijeron que les informáramos a todos los que van a ver este video, los que van a ver toda esta información, les va a servir de mucho. Y es de que desde el día miércoles 7, o sea justamente hoy, miércoles 7 de agosto, la caminata hacia el volcán de Izalco y el volcán Isla Matepec es totalmente gratis. No se van a pagar los $3 que usted pagaba para ir a visitar el volcán, el cráter del volcán de Izalco, ni el del Isla Matepec. Lo único que usted va a pagar es nada más el ingreso privado que usted hace, lo que es allá en cuando va para el volcán Isla Matepec, pasa por una zona privada donde le cobran $3. Ahí solo le van a reducir el costo
porque eso no es del gobierno, no es del Ministerio de Turismo, sino que es privado. Pero si usted quiere venir a hacer una caminata a Izalco, es totalmente gratis. Y a Lilamatepec, totalmente gratis, nada más eso que yo le estoy comentando. Así que si usted quiere venir al complejo de los volcanes, Cerro Verde, véngase. Y es totalmente gratis, nada más solo la entrada, que vale unos 50 para locales. Pues ahorita estamos subiendo las 1500 gradas que bajamos para subir el volcán de Izalco. Lo bajamos y volvemos a subir todo el Cerro Verde. Justamente para mí, este es el volcán que más cuesta por lo mismo. Baja todo el Cerro Verde, sube el volcán de Izalco, baja el volcán de Izalco, sube otra vez las 1500 gradas que usted bajó de todo lo que es el Cerro Verde. Así que para mí, esta es la caminata más que cuesta. A mí, estoy gordito. Así que pues ahí le dejo esta información. Un saludo y bendiciones. Bueno, señores, nos despedimos de acá del volcán de Izalco. Una gran aventura. Y la verdad que no cuesta mucho. Nada más tiene que tener un poquito de condición y pues nada. Algo gordito, pero pudimos subirlo. Así que hasta aquí voy a dejar el video. Espero que les haya gustado. Pueden venir a disfrutar. Y quiero comentarles también de que ya las caminatas son gratis. Ya no va a pagar lo que tiene que pagar. En TikTok le voy a estar subiendo el video y en una historia aquí en Shot. Así que un saludo y gracias por ver el video. Nos despedimos.